¿Te ríes? ¿Por qué te ríes? Pues sabía que iban a venir. Tenía dos posibilidades y acertar una. ¡Apa! ¿Qué pasa, chavalitos? ¡Muy buena pareja! ¿Qué pasa, que me vean? Hola. Hola, guapa. Bueno, ¡epa! ¡Ostras! Chiquito y Chris, si queréis, os quitáis las mochilas y así estaréis más cómodos. Bueno, Pachi, decías, ha sido medio sorpresa porque he acertado con uno. Sí. Cuéntame. Bueno, pues claro, a la hora de hacer conjeturas de quién podría venir, la verdad es que en función de lo que había dicho Mikel Goñi, de los que él consideraba gran reserva y reserva, pues yo he barajado la posibilidad de que vinieran las dos chicas o que viniera Chiquito con Chris, puesto que Sarai se había retado y había ganado, igual la libraba. ¿Y en vuestro caso qué? ¿Pensabais que podía ser Pachi? Porque aquí ha habido, que si primero me acuerdo el lobo azul o cambiaron a la Raid, aquí suele haber movimiento de fichas. No sé qué pensabais, te quito. Nosotros pensábamos que tenía que denominar los azules iba a ser uno de los chicos. Sí. No sabíamos quién, porque los tres son muy fuertes, pero irían a intentar debilitar a los guanacos y metiendo en peligro a uno de los fuertes. Igual que lo demostró Sarai, que es un rival a tener en cuenta. Los candidatos son todos, o sea, lo de prescindible o no. Sí, sí, bueno, pues de momento estáis los dos aquí. Yo creo que a mí no me han dejado, o sea, yo todavía no he podido demostrar nada porque en dos juegos no he jugado y. Bueno, pues a lo mejor te toca hoy. Bueno, así que, Pachi, dime contra quién te bates en duelo y por qué. No, a mí me mires, tío, estoy aquí. ¿Quién quiere seguir de los dos? Yo quiero seguir a muerte, a mí déjame aquí. O sea, ¿qué va a hacer? ¿Te van a convencer ellos? Sí. No, no, pero es que me da igual cualquiera de los dos. A los dos además les tengo un cariño muy especial porque he compartido con ellos muchos momentos, entonces... Pues si te sirve, yo quiero seguir aquí, yo voy a luchar a muerte y como no me han dejado, espero que me sigan sin dejar jugar para quedarme aquí. Pues veo mucho cachondeo, pero es un momento este muy importante, ¿eh? Sí, porque a uno lo va a poner directamente en peligro, el otro se va a volver de rositas al campamento. A ver, yo tengo muchas ganas de seguir aquí, eso ya lo he dicho varias veces y me hace mucha ilusión. Entonces, si tengo que pelear, pelearé a muerte y voy a sacar todo lo que pueda, pero bueno, que me gustaría seguir aquí. Y Pachi, decide bien, porque ya sabes que el mínimo fallo te puede costar la aventura. Yo también quiero seguir y no te voy a poner fácil las cosas. Si me ganas, te voy a dar la enhorabuena y todo. Y oye, soy fácil de ganar, ¿eh? Soy pequeñico y fácil de ganar. Sí. Venga, sin paripés y nada, dime un nombre y por qué. Pues... Para Chiquito. ¿Chiquito? ¿Por qué Chiquito? Pues porque es más bajo que Cristina. Y creo que soy más alto y tengo más posibilidades. Ya está. Chiquito, ¿se va a arrepentir o no? Ya veremos. Chris, lo que quería subir. Sigues una semana más a la aventura. Y ahí seguirás con tu alegría y con tus cosas yo en el sí. campamento por lo menos una semana más. Entonces tú verás conmigo el duelo. Y vosotros dos muy atentos. Porque es un duelo importante. El que pierde se va a casa. Y posiblemente sea uno de los duelos, si no el más duro, de los más duros de esta edición. No es la primera vez que lo hacemos, además. Entonces muy atentos, porque es un duelo, es una práctica de los gauchos de aquí. Se llama gauchos con cueros. Vais a estar vosotros, van a estar los caballos con sus jinetes y unos cueros. Os agarraréis a los cueros y os van a llevar en volandas, arrastrando por el suelo. Entonces vais a hacer un circuito. En el circuito saldréis los dos del mismo sitio, pasaréis un laguito, y en un momento dado os cruzaréis, seguiréis una especie de ocho, una curva así, volveréis al primer lugar donde os habéis cruzado y luego ya directamente a meta. Van a ser tres mangas y será el mejor de tres. El que gane dos, continúa la aventura, continúa la Patagonia y el otro se vuelve para casa, ¿vale? ¿Qué te parece de la prueba, Pachi? Divertida, me gusta. Me apetece. Hay que probarla. ¿Eh? Luego te digo qué tal me ha parecido. Yo solo sé, mira, solo sé que el que se vaya a casa irá dolido, pues porque no queréis volver ninguno de los dos, pero el que continúe aquí va a seguir dolido también, pero otro tipo de dolor, os lo aseguro. Bueno, pues ahora os vais a cambiar los dos, cuando ya estéis preparados os acercáis a donde están los cueros, empezaremos, mucha suerte a los dos y que ganen el mejor. No sabía cuál de los dos elegir y Cristina quiere seguir a toda costa y le tengo mucho cariño y pues le he elegido a Chiquito, pero da igual, quería competir. Pues no sé si le he convencido insistiendo en que me quiero quedar, pero yo creo que me iba a coger a mí, fijo. De hecho, ha mencionado ahí un poco y me iba a coger a mí. Y a última hora, pues le ha dicho a él, pero fijo que me iba a coger a mí, sí. ¿Y qué ropa me pongo yo? Pues me pongo el pantalón largo, por si acaso. ¿Me voy a destrozarlo? Menos mal que
no sabía la prueba antes, porque me llegas a decir que es con caballos y ya te digo yo que hasta dudo de si hacerla. Que a mí los animales me dan mucho miedo, mucho respeto y mucho, y más agarrarte ahí un cuero y a que te pongan ahí corriendo de un lado para otro. Ya veremos ahora, nunca he hecho esto. Pero yo creo que es agarrar y aguantar. Yep. Agarrar y aguantar, y ya está. No ha comido mucho, así que hay que confiar en que le falle la fuerza. Que le fallen los brazos. Tú aguantar lo máximo y yo creo que la tienes, ¿eh? La tienes. Si quito al más fuerte de los dos, luego el equipo suyo se lo notará. Entonces... ¿Tú piensas que si te quitas a Pachi, chaval, cómo será? Y ya estás hasta la unificación libre. No, no. Si me gana, le daré la enhorabuena. Y si le gano, también. Por haber aguantado a un enano aquí. Tengo que ganar, a eso voy. Voy a por él. Pachi, Ziquito, ¿preparados? Sí. Mucha suerte y que gane el mejor. El duelo comienza 3, 2, 1, ya. ¡Ánimo, chicos! Venga, ahora cambio de caballos, ¿de acuerdo? Bueno, Pachi, cuidado, ¿eh? ¡Buah! ¡Hostias! Sí. Duro, duro. Pues, hombre, no me ha tratado muy bien el colega, pero bueno. Tendrá que ser así. Chiquito, si ganas esta segunda manga, serás el ganador del duelo. Por lo tanto, Pachi, hay que espabilar, ¿de acuerdo? Segunda manga, empieza 3, 2, 1, ya. ¿Estás bien, Chiquito? ¿Estás bien? ¡Segunda manga para Pachi! ¿Estás bien, Chiquito? ¿Qué te pasa, Chiquito? ¿Qué te pasa? ¿Dónde te duele? ¿Dónde te duele? ¿Necesitas el médico? ¿Sí? No. ¿Dónde tienes el dolor? Pecho. ¿En el pecho? ¿Necesitas el médico? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Que no puedes respirar? ¿Qué te pasa, Chiquito? Sobre todo, estate tranquilo, ¿vale? Intenta respirar por la nariz y soltar por la boca. Venga, tranquilo. ¿Quieres darte la vuelta? Tranquilo. Si tienes dolor en el pecho, ¿verdad? Tranquilo, ¿eh? Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Bien, bien. Es un golpe en el pecho lo que tiene, un golpe en el pecho. Tenía un, como en el pecho, un golpe. Ya. ¿Y cómo pasas eso? He salido volando en esta. Ah, bueno, pues yo te cuento. ¿Todo en el pecho? Sí. ¡Ánimo, chiquito!
Pachi, Ciquito, ¿estáis bien? Sí. Sí, ya os lo he dicho, es posiblemente el duelo más duro de esta edición. Recordad, el ganador de la tercera manga será el ganador del duelo y continuará con nosotros en la Patagonia. ¿Lo tenéis claro? Mucha suerte a ambos. La tercera manga, última y definitiva, comienza 3, 2, 1, ¡ya! Has hecho súper bien, ¿eh? Estabas ganando, pero si no te metió... ¡Qué buen Dios! Cris, tira un poquito de aquí, anda. Los pantalones, tírame. Todos a la misma pierna, me cago en Dios. Todas las hostias a la misma pierna. No puedo ni tirar. Has hecho súper bien. ¿Qué tal la muñeca? Wow. Y llevas las botas, quítate. No, no, que sale, que sale. ¿Sí? Sale, sí, tira, tira. Tira de uno y del otro. Que lo mío duele, tío. Nada, me vas a coger a mí. Bueno, la última vuelta iba reventado. En cuanto he pillado un bache, pum, otra vez. Pero bueno, me ha ganado. Hemos peleado los dos a tope. Puto caballo blanco, su puta madre. Hijo puta, cómo tiraba. Qué pena, la he roto, pero bueno. Es una pena, bueno, pero bueno, ya le pondré a la mano. Cuatro vístete, que te vas a enfriar. Sí. Aquí tienes el pantalón. Me ha encantado. De hecho, yo que sea dura no quiere decir que sea una prueba bonita. Es una prueba muy jodida, pero es bonita. Es que menudo duelo. Eso ya no es ni fuerza ni nada. Eso es ahí salvajismo puro y duro. Está bonito. Sí, bonito. Joder. Ya te digo yo que a mí me toca a mí y en la primera cepa voy volando a casa. Sigo igual de fuerte que cuando vine. No tengo ningún miedo, ningún problema. Bueno, lo primero a los dos.
enhorabuena, porque mira que es un duelo duro este, ¿eh? ¿Cómo estáis? Parte de guerra. Pachi, ¿tenías algo en las manos, rozaduras? Sí, ¿cómo estás? Sí, vale, que las piernas todo marcadas ahí. Las marcas por aquí, por el centro, pero bueno, bien, está bien. O sea, la mano, decías que, ay, que no sé si me la has roto y tal. La primera me ha impactado tanto, me ha sacado fuera, me ha tirado fuera y el golpe lo he recibido en la muñeca y no la sentía, la verdad que estaba preocupado, pero bueno. Ahora ya mejor. Mejor, sí. Bueno, por lo menos te ha salido bien. Sí, me ha salido bien. Has ganado el duelo y bueno, una gran noticia para ti. Sí, contento. Me da pena por Chiquito porque le tengo mucho cariño, pero tenía que ir a por él y así ha sido. Pero es que así es. Al final solo va a ganar uno. No pueden ganar ni dos ni tres. Uno va a ganar. ¿Tú qué tal estás? Que me he preocupado ahí el golpe en el pecho que tenías. Mañana estaré algo más jodido, seguramente. Sí, pero ¿qué tenías? ¿Tenías en un costado o...? Ah, en la parte de las costillas. Pues estás bien, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ¿y qué tal has vivido la prueba? Porque tú, al manillar, mira que te sujetas fuerte y aquí ni tan mal, ¿eh? Me he agarrado como un jabato y... Pero ahí, de la hostia, es que me ha dejado un blanco, ¿eh? ¡Zum! Y no podía respirar y eso, y luego bien. Cris, ¿tú este duelo lo haces? ¡Fua! Yo creo que aún estoy temblando de que la hayan hecho ellos, o sea que... No estaba sé, no sé. Asustadica, que dicen en Navarra. Pero una asustadica pasada, asustadica de verdad. Sobrado. Unas leches que os han dado, es que... Creo que somos tres navarros con raza y se ha demostrado. Te digo porque muchas veces las decisiones, ¿eh? Hoy también te las tomo un poquito a la ligera. Y casi te cuesta el irte a casa. Es que no sabía ni cuál de los dos. A los dos tengo mucho cariño y con los dos es una prueba que al final... Sí, pero cariño o no cariño, esto es una aventura, esto es una experiencia y si quieres ganar tienes que mirar por ti. El resto mira por su bien también. Entonces para que tengas cuidado, ¿eh? Y si esto es duro, lo que viene todavía. Esto va a ir increchendo. No, no te pienses que va a ser un paseíto, ¿eh? Bueno, por lo que está claro, Pachi, has ganado el duelo de hoy. Entonces te mereces, te lo has ganado a pulso, volando. Vas a continuar a la Patagonia, vas a continuar la aventura y, bueno, de aquí en adelante veremos qué eres capaz de hacer. Tú, Chiquito, pues todo lo contrario. Has pelado hasta aquí, muchos amigos, muy buen ambiente, buen cocinero, pero se te dan mejor las motos que los cueros. Sí, entonces, sí, bastante mejor. Es que eso, cuando quieres frenar, no frena y cuando quieres acelerar, no... Pues nada, bueno. volverás al bastán. Buah. Y una batalla más para contar a los nietos. Sí, 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 me cago en Dios. Esto no se olvida ni con eso. ¿Cómo se llama esa enfermedad que tienen los abuelos? Pues ni con eso, ni con eso. Bueno, pues nada, Pachis, tú serás el primero en volver al campamento y luego vale. Cristo vas un poquito más. ¿Puedo decir una cosa? Sí, sí, lo que quieras. Como el duelo ha sido muy, muy duro, aparte de dedicárselo, como siempre, a mi familia, a mi novia y a mis amigos, quería dedicárselo a una persona muy especial que tengo aquí, que es una amiga, que se llama Celeste. Celeste, cuando me veas después de la prueba de lo que he luchado, espero que tú también luches por la vida. Un beso muy fuerte. Bueno, pues el mensaje le llegará. ¿Vale, Pachi? Vale. Venga, Sorión, ¿a qué? Bueno, y ánimo, ¿eh? Vale. Tope. Recuerdas las cosas, ¿eh? Vale. Bueno, por donde has venido antes y me imagino que los guanacos se alegrarán de verdad. Venga. Venga. Hasta luego, Pachi. Hola. Bueno, Cristina, y ahora tendrás que volver al equipo de los Pumas. Ahí he salido dos. ¿Vuelves tú sola? Sí. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Es lo que hay. Vuelve al campamento, ¿vale? Hasta luego. Chris, nos vemos. Venga, yo. Hasta luego.